que una alegría, ¿no? Porque, bueno, conmigo pues ha ayudado al Málaga de mantenerse en primera división. Siempre lo he dicho, ¿no? Ha sido el equipo que me ha dado la oportunidad de jugar en primera y soy de allí, ¿no? Y bueno, me tiré a la tierra, ¿no? Y bueno, y aquí también porque es mi primer gol aquí durante de mi afición y bueno, y la despedida de Pipo Baraja, ¿no? Con una victoria, pues siempre mucho más emocionante, ¿no? Más feliz, hace un año pues duro, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, ¿no? No hay que rendirse nunca. El objetivo lo hemos cumplido de meternos en Champions y bueno, yo creo que es una buena temporada, ¿no? Futbolista increíble, como persona mejor. Y bueno, lleva 10 años aquí y podía haber continuado, ¿no? Pero son decisiones que toman ahí arriba, hay que respetarlo y nada, nada. Desearle mucha suerte y de verdad que aquí tiene un amigo, ¿no? Para siempre, ¿no? Para toda la vida. Increíble, ¿no? Siempre ha sido una referencia, ¿no? Incluso de la selección española, ¿no? Y bueno, la verdad que pasa rápido, ¿no? Esto del tiempo de fútbol y bueno, ha llegado su hora. Espero que siga jugando mucho a fútbol porque todavía le queda mucho, ¿no? Y nada, desearle mucha suerte toda su vida y bueno, darle un abrazo y que aquí, como he comentado antes, tiene un amigo para toda la vida, ¿no? Un carácter ganador que me encanta, ¿no? Incluso en los entrenamientos no le gusta perder, ¿no? Y eso es, me gusta, ¿no? Futbolista así. Hemos tenido una actitud positiva, hemos logrado el objetivo. Los únicos equipos que han sobresalido hacia el Madrid y el Barça. Pero también, bueno, hay que comprender, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho una grandísima temporada y ojalá pues el año que viene sea un gran año, ¿no? Me han llamado mucho, ¿no? Muchos amigos, Fernando Sanz, Jesús Gámez, muchos compañeros, ¿no? Que yo he jugado con ellos en Málaga y nada, me han deseado increíble, ¿no? No te puedo decir, ¿no? Estaba hasta emocionado yo, ¿no? Y bueno, una alegría, ¿no? Por dos motivos, ¿no? Pues bueno, la victoria aquí, la despedida de Pipo y por la victoria que ha ayudado al Málaga para estar otro año más en primera, ¿no?